bienvenidos a este su programa Mundo Hípico. Tenemos cuatro secciones, cada una más interesante que la otra, con todo lo que hay de los acontecimientos vividos en mi último viaje y a la última entrega, la ultimita, pero que igual les va a encantar. ¿Con qué comenzamos? La idea está siempre latente. El Jockey Club del Perú necesita tener un salón de la fama, un museo del salón de la fama. Nuestros grandes jinetes, nuestros grandes preparadores, nuestros grandes exponentes, nuestros grandes criadores. Tenemos que tener un museo del salón de la fama. Y en Woodbine, en el hipódromo de Canadá, lo tienen. Conozcamos este lindo lugar, tomemos el ejemplo, no es muy difícil. Bonitas vitrinas, lugares aparentes, todo lo que sea adecuado como para destacar nuestra grandiosa historia con los héroes de nuestra hípica peruana. Conozcamos pues este museo que tiene en el hipódromo de Woodbine, Canadá. Una hermosa vivencia la que hemos tenido. Esta es una de las ideas que también sería muy interesante poderla llevar a cabo en el Perú. Este es el Salón de la Fama de los Caballos y también Jinetes Canadienses. Un lugar que es muy bien realizado, fotos y recuerdos de los grandes campeones, excelentes preparadores, ejemplares que han hecho noticia. Este es un final hermoso que se dio entre John Henry y el caballo The Bart con Eddie Delacuse. Este lindo recuerdo se hizo en memoria del Arlington Million que se corría en Chicago, y al quemarse el hipódromo de Chicago, ese Arlington Million se realizó aquí en el hipódromo de Woodbine. Acá pueden ver los puras sangres destacados. Y el recuerdo. Hola, no, bienvenida. Recuerdos, fotografías, el Salón de la Fama de los Grandes Caballos. Y por supuesto, infaltable, el maravilloso Northern Dancer. Acá pueden ver la reseña de los grandes jockeys que han pasado por Canadá. Una balanza, en cierta forma, ya prehistórica, pero muy bien conservada. Tan es así, de que si le ponemos el piececito, inmediatamente funciona. Es una linda idea el poder hacer en nuestro hipódromo un salón de la fama, recordando la hazaña de grandes caballos, grandes preparadores, excelentes jinetes y, por supuesto, muchos de nuestros excelentes y maravillosos criadores. Fíjense acá, casaquillas emblemáticas. Cuadros muy bien realizados. Repito, este es uno de los grandes promotores de la hípica canadiense, el señor E.P. Taylor. Por consecuencia, la cancha de césped que tenía aquí es conocida como la cancha E.P. Taylor. Repito,
Es una linda idea el poder hacer un salón de la fama de nuestra excelente hípica peruana. Cuando estuvimos en el hipódromo de Woodbine, nuestro buen amigo Rubén Peralta nos presentó a un chico. Su nombre, Michael Davis. Michael tiene un pequeño, o sea, podríamos decir, es un niño, es un hombre, porque él ya es un hombre, tiene 25 años, es una persona que es una persona especial. Todas sus funciones no las tiene completas, pero qué ganas de salir adelante, qué ganas de ser jinete. Y Michael fue nuestro guía ahí en el hipódromo de Woodbine. Yo le decía, quiero conocer esto, quiero irme para acá, y él me llevaba a todos los sitios y a veces me metía por la parte interior del hipódromo. Como gran conocedor que él, yo veía cómo lo saludaban, cómo lo quieren, y Michael pretende ser jinete como su padre. Su padre, Daniel David, ha sido un muy buen jinete, y cuando en algún momento estábamos juntos caminando, Michael y David y yo, no saben con qué cariño saludaban al papá y con qué ganas, con qué buena predisposición saludaban al hijo. Ambos, en cada uno en su historia, es querido en este hermoso mundo de los caballos de carrera. Hicimos una entrevista a los dos, tanto al padre como al hijo. Nos contó su predisposición para querer ser jinete. En Canadá es muy diferente el sistema para ser jockey. No hay escuela. Quien quiera salir a correr tiene que pasar primero un proceso en los corrales, mínimo 2 años trabajando al lado de los grooms, apoyando, ayudando. Tiene que estar en los corrales 2 años. Y luego ya cuando comienza a salir a galopar a la cancha, en las canchas, en Estados Unidos, ustedes lo han visto y en los reportajes que he hecho, siempre hay como comisarios, gente que está a caballo chequeando que todo se maneje adecuadamente. Si se cae alguien, pasa la voz inmediatamente para que suenen las alarmas. Son las personas que están chequeando que no haya mucho tránsito, que advierten cuando salen del partidor que tengan el momento adecuado. Hay comisarios en Pony Boys alrededor de la cancha. Y estos comisarios son los que van avalando y evaluando lo que van haciendo estas futuras promesas como jockeys. Ellos tienen que haber dado durante 2 años informes acerca de las personas que desean ser jinetes. Entonces, cuando estos comisarios, después de una evaluación estricta, dan el pase correspondiente para que alguien pueda ser jinete, lo logra. O sea, es un proceso por lo menos de 4 años. En este caso, Michael Davis ya ha pasado por todas las circunstancias y el próximo año ya lo veremos actuando. Escuchemos las declaraciones de su simpático padre, el tamaño perfecto, un tipazo, ¿eh? Ha ganado muchísimas carreras, más de 1.300 carreras, clásicos importantísimos, figuraciones a nivel internacional, un jinete que se caracterizaba por llevar a los caballos de menos a más con una tranquilidad increíble. Y le hicimos la consulta a su hijo, si había visto videos de su papá. Y nos dijo que sí, y que él es hincha número uno de lo que había sido su padre como profesional, y que él trataría de emularlo en algún momento. Una entrevista muy simpática a dos personas muy importantes y sobre todo a excelentes anfitriones. Veamos la entrevista de Daniel y Michael Davis. Les va a encantar. Michael and Daniel David. Padre e hijo. Un personaje. He's a great jockey, was a great jockey, and his son y su hijo quiere ser jinete dentro de muy poco. And his son wants to be jockey in a few years.
A few weeks. Solamente en pocos meses. Tell me, how long you ride horses, and what's the best you think or you have in your mind you have you do? Well, fui profesional por 30 años en Woodbine, en pueblo que está en el sur de acá también. And, I've had he sido un jinete con mucho éxito. 1,300 winners. How much? 1,300 carreras he ganado. Yeah, okay. Yeah. And I didn't win. No he ganado el Queen's Plate, que es la carrera principal de allá. I finished third in the international. And he sido muy exitoso. Quite a bit of success here. Es un jinete que ha tenido mucho suceso, ha ganado muy buenas carreras, ha llegado peleando los grandes grupos uno. Y I see that many persons love you. That's he visto que mucha gente lo quiere mucho porque ha hecho las cosas muy bien. Definitivamente nosotros estamos caminando con él por algunos lados y la gente lo llama, lo abraza, quiere decir que ha hecho las cosas muy bien. You do it the things very good. Thank you. And here's Michael. Michael, how old are you? ¿Cuántos años tienes? I'm 25. Ajá. Tengo 25 años, compro 26 en noviembre. How long time? ¿Cuánto tiempo vienes montando caballo? Vengo montando los tres multisnos. Los tres últimos años viene montando, ya. Yeah. And then I've been riding since I was a little kid, and the first like our horseback lessons, and I just enjoy it. So you must to work. Vas a trabajar un poco más y vas a tratar de ser jinete próximamente. Trabajo fuerte. Este es un negocio difícil. Hay que hablar con los preparadores que te crean, que te quieran. Pick up breezers, workouts. Montar todo tipo de caballos. And then you have to go. I make the good things. Right. No problem. Work the horses on the. Me gusta montar en arena, en tapeta, en césped, lo que los preparadores deseen. Have you seen the? ¿Has visto las carreras de tu papá en filmación? Sí, por supuesto. La favorita. My dad, there's actually a few of them with the Claudia Beach when he won the victory. Ha ganado el Queen Stakes, que es muy importante acá, en 2009. 2009. And then the horse. Lo principal de mi papá es que él sabe graduar muy bien los caballos, tener mucha paciencia, y yo quiero aprender o voy a aplicar lo mismo que hacía mi papá. Que eso es muy importante. Que ha visto las películas de su padre, que hay una carrera muy especial en la cual él siempre ha demostrado que tenía mucha paciencia con los caballos, y eso ha sido una. Un gusto de conocerlos a los dos. Tengo un programa de televisión. Digan un saludo, por supuesto, a Perú. Hola, everybody. Hola, everybody. And thank you very much for this interview, and good luck. Mucha suerte para todos y muchas gracias. Hola to everyone from Peru. And around the world too. Tal vez algún momento vas a venir por allá y quisiera yo estar por allá. Okay. And I'm a racer. Perfecto. Muchas gracias. Thanks a lot, my friends. Gracias. Thank you. Este mes de octubre va a ser recordado por muchas personas de la hípica mundial, porque este mes de octubre varios pretendientes o varios cracks o varios de estos ejemplares que son ídolos a nivel mundial, perdieron. Perdió Enable tentando lograr la tercera vez el arco del triunfo, la ganaron los metros finales. Perdió Stradivarius
intentando ganar por tercera vez el long distance sobre 3.200 en Inglaterra y perdió en la meta con Kew Gardens. Perdió Beauty Generation, el mejor millero en Hong Kong, con 14 carreras consecutivas ganadas. Otro crack que viene cuarto en las estadísticas de la hípica mundial, en el ranking de la IFA. Perdieron tres grandes ejemplares que venían ganando constantemente y que intentaban hacer hazañas. En el caso sobre todo de Neibel y de Stradivarius, ganar tres veces clásicos importantísimos. Pero el que no perdió y el que se mantiene invicto hoy en día es Pinatubo. El hijo de Yamardal viene haciendo tan bien las cosas que los colores del Godolphin se vienen luciendo victoriosos en sus seis presentaciones. Acaba de correr en Newmarket y vamos a ver un compendio de sus últimas cuatro presentaciones y lógicamente con los triunfos logrados en cada una de ellas. Pinatubo, caballo que está logrando ascender cada vez más en la hípica mundial y que tiene ya dos récords en las distancias que ha corrido: 1000, 1100, 1200 y ahora acaba de ganar en 1400 metros. El castaño, que es guiado normalmente por William Buick, es un crack. Y ustedes lo van a disfrutar de ahora en adelante. No se olviden bien de este nombre, Pinatubo. Adelante con los videos. Una de las primeras victorias de Pinatubo fue en el clásico Goodwood. Simplemente su victoria impresionante. Disfrutémosla. Zanari was virtually twice the size of him as they raced through the first furlong. In third place is Mystery Power. In the conditions, the pace looks a decent one. Pinatubo in the All Godolphin blue, the white cap of Platinum Star circles out wider, then positive, and Lope E. Fernandez is at the back of the field. So Bizanari electing Frankie Dettori to use this big long stride. You can see exactly the way he gallops along and has the lead by a length from Milltown Star as they run downhill. In third, Mystery Power getting the trail in. Pinatubo in fourth place, then in fifth is Platinum Star, positive, and Lope E. Fernandez is right at the back of the pack. So now they fan out to give themselves a bit of racing room. Bizanari out in front, waiting in the lead. Mystery Power with Milltown Star as Pinatubo now begins a steady and smooth delivery of a challenge. Then behind these, pushed along is Platinum Star. Lope E. Fernandez breaks cover on the extreme right. So Pinatubo has got by Bizanari very comfortably indeed. And it's the Chesham form with Lope E. Fernandez. And then behind these, positive, who's moved to into second. But Pinatubo has come clear in the Vintage Stakes. 4-5 lengths from positive, Lope E. Fernandez. Not only will Pinatubo confirm the form of Ron Askers, he looks a 42-year-old, stretching out, head bowed, won the Vintage by 4. En el clásico Shewshan, el rush final de Pinatubo fue muy llamativo. Este caballo, el hijo de Yamardal, realmente está camino a ser uno de los más importantes dentro del ranking de la hípica internacional. Now coming past the two in the Chesham, it's up for grabs here. Pinatubo picking up smartly the all blue of Godolphin. Lope E. Fernandez the near side. In between them, Raul de Silva and Highland Chief. Pinatubo and Lope E. Fernandez strike on then. The big two in the market. And Pinatubo's trying to turn away Lope E. Fernandez and has done so very stylishly indeed. It's Pinatubo preserving his unbeaten record and is going to be a resounding winner of the Chesham Stakes under James Doyle. Impressive Pinatubo beats Lope E. Fernandez convincingly. En el clásico Vincent O'Brien no la tuvo fácil, pero la clase se impone. Y William Buick tuvo que exprimir a fondo a este excelente potrillo que defiende las sedas del famoso Stud
Godolphin. The two, William Buick is swinging on Pinatubo and quickens to the front from Arizona. Manoski is on the outside of a running on Armory, but it's Pinatubo accelerating away in the Goffs Vincent O'Brien National Stakes. What a performance! Five is the magic number this weekend as Pinatubo runs away with the Goffs Vincent O'Brien National Stakes for William Buick, Charlie Appleby and Godolphin has won by a straight from Armory and Arizona and then Manoski. Y en su última victoria acontecida hace una semana, el buen Pinatubo se impuso en el Dewhurst Stakes en una forma espectacular. Qué buen potrillo, qué gran prospecto. Estamos ante un grande de la hípica mundial. Tubo's right in behind him. Preceding him in green is Monarch of Egypt, who's moved through to around about fourth place. Royal Commando's the back marker. Positive is in company with Year of the Tiger and Pinatubo at the back of the field. They are well bunched, though, as they move down with just over four furlongs to go. Dark Blue Jacket of Arizona heads the field here. On the right in silver is Ifraz, Purple Cap of Wichita with him, the green colours of Monarch of Egypt, blue and white of Mystery Power, the blue of Pinatubo right in behind him, then Year of the Tiger. Positive is next down. Royal Commando on the extreme left as they head then down past the bushes to the two furlong marker, and still in front, Arizona to Wichita on the right. The green colours there to Monarch of Egypt. Pinatubo moving through to launch his challenge now as they head down to the dip. Arizona in front. Pinatubo comes to challenge him now behind those Wichita, and then comes Monarch of Egypt into the closing stages. The dark blue Arizona, the royal blue Pinatubo, who's in front of him now. Six from six. Pinatubo wins by a couple. Arizona in second, Wichita behind those, and Year of the Tiger in fourth. Y un detalle más. ¿Ustedes saben de dónde sale este nombre Pinatubo? Pinatubo es un volcán activo, precioso porque tiene lagunas alrededor y todo, que está en la isla de Luzón, que pertenece a Filipinas. Pinatubo, un volcán activo. ¿Lo sabía usted? No me cansaré de mostrarles a todos ustedes videos donde los caballos se conjugan, sobre todo con los perros, o a veces también con los gatos. Pero estos videos tan simpáticos, tan agradables, tan, ¿cómo podríamos decir?, sensibles, los van a apreciar ahora. Perros jugando, acariciándose con los caballos. Por supuesto, mini caballitos que van a ser encantadores. Y luego vamos a mostrarles siete razas de los caballos más lindos del mundo. Estos videos, este compendio, les va a encantar. Llamen a la familia para disfrutar de este lindo especial. Adelante con estos videos.
She's literally moonwalking. Oh my God. Número 7. Caballo Falabella. Los Falabella son originarios de Argentina. Por su tamaño, pudiera parecer que se trata de un pony, pero realmente estamos ante una raza de caballo en miniatura. Estos son el resultado de diversos cruces entre ponis y caballos, y debido a sus rasgos, los Falabella no son usados para trabajos fuertes, sino que son muy buenas mascotas. Por lo general, son muy resistentes y suelen vivir más que una raza de caballo normal, ya que pueden alcanzar una vida de entre 40 a 45 años. Número 6. Caballo Basque Rizado. Los Basque Rizados son identificados de manera muy fácil. Ellos, a diferencia de los demás caballos en el mundo, presentan una singular característica: su pelo rizado. Una característica notable y bastante curiosa de los Basque Rizados es que por causa de unas glándulas sebáceas hiperactivas hacen que sea la única raza de caballos hipoalergénica. Es decir, que si sufres de alergia o eres específicamente alérgico a los caballos, esta raza no le hará daño a tu sistema inmune. Número 5. Caballo Nastrupa, o mejor conocidos como caballos leopardo. Existen registros de que esta raza viene de Dinamarca. Su pelaje se debe a un problema genético denominado el gen de leopardo. Esta condición hace que estos caballos tengan un montón de manchas atigradas, aunque la forma en la que tienen distribuidas las manchas no es simétrica, y con el paso de los años sus manchas cambian de forma, algo muy similar a los perros dálmata. Número 4. Caballo Irish Cob. Esta es una de las razas irlandesas más antiguas que se conocen. Sus orígenes se remontan a más de 800 años y su principal uso era el trabajo en el campo, aunque en la actualidad este sigue siendo su uso y son muy admirados por su belleza. Estos caballos son muy fáciles de reconocer, ya que su cola, su cuello y sus patas están pobladas de un abundante pelo, y su pelaje es por lo general de colores blanco y negro, aunque también se encuentran con otros colores. Número 3. Caballo Marwari. Un caballo Marwari es todo un símbolo en la India. Esta raza de caballo es única gracias a la forma de sus orejas, ya que tienen una ligera curvatura cerca de la punta que hace que incluso se toquen entre ellas. Estos caballos son originarios del desierto de la región de Marwar, y bueno, de ahí procede su nombre. Número 2. Caballo Brabante. Estos caballos son originarios de Bélgica y forman parte de los caballos más grandes y más pesados del mundo, ya que rondan los 1000 kilos. Esta raza de caballos ha sido utilizada a través de los siglos como caballos de tiro, es decir, para tirar de cosas pesadas, ya que son extraordinariamente potentes, resistentes, robustos y de un temperamento tranquilo. Número 1. Caballo Acalteque. El caballo Acalteque es conocido como el caballo dorado del desierto y también es considerado como una de las razas más antiguas que todavía tenemos con nosotros, ya que se originó en los desiertos de Turkmenistán mucho antes del año 1600 a.C. Se dice que son algo irritables y un poco agresivos, pero esta fuerza es lo que los ha mantenido durante tanto tiempo. Sin lugar a dudas, una de las razas de caballo más bellas del mundo. Espero que hayan disfrutado de este programa tan variado, que hemos tenido 4 secciones diferentes y con este acontecer que es lo que nos llama, que nos encanta, que nos enamora, que es el apasionante mundo hípico. Hasta la próxima semana, donde viene más. Más, mucho, mucho más.